En Las Delicias de Maite cocinamos queso crema casero tipo Filadelfia con tan solo 3 ingredientes. Fácil y rápido. Los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos poniendo la leche en una olla a calentar. Mientras que la leche se va calentando, vamos a sacarle el jugo o el zumo al limón. Le damos un masajito al limón para que saque mejor ese jugo o ese zumo. Y ahora lo único que queda es exprimir. Lo podemos hacer bien con las manos o con un exprimidor. Cuando la leche empiece a burbujear, la apartamos del fuego. Y ahora vamos a añadirle el jugo o el zumo del limón. Y eso sí, es muy importante que estos dos ingredientes se mezclen muy, pero que muy bien. Dejamos reposar unos 30 minutos. En ese tiempo el limón hará que cuaje la leche. Mirad, ponemos un colador encima de un bol y encima del colador vamos a poner una gasa, una tela o incluso también nos viene muy bien papel de cocina doble. Una vez que haya pasado los 30 minutos, mirar, ¿ves? Ya la leche se ha cuajado y el suero está por una parte y el queso por la otra. Le damos un poco con la cuchara de palo para que el suero se cuele y quede solo el queso. Mirar, esto ya va cogiendo forma. Y por último, cogemos la tela y le hacemos una bolsita y ya lo único que queda es estrujar y estrujar hasta sacarle todo el suero. Como ya os he dicho antes, esto se hace muy fácil y muy rápidamente para cuando tengáis algún antojo o os haga falta para alguna receta, ya sea salada o dulce. Mirad, este es el resultado final. Aquí tenemos nuestro queso. Ahora mismo está espeso, pero ya verá cómo le vamos a dar forma. Ponemos el queso, como estáis viendo, en el vaso de la batidora. Le ponemos un poquito de sal. Luego ya probamos a ver qué tal, si le hace falta más. Se lo añadimos y ahora le añadimos un poquito de suero. Ya lo único que queda es batir. Vamos batiendo. Si veis que queda muy espeso, le añadimos un poquito más de suero, así poquito a poco, hasta que quede con la textura que más os guste. Ponemos el queso en un bote que cierre herméticamente y ya lo tenemos listo. Tener en cuenta que cuando se enfríe en el frigorífico se pondrá más espeso. Mirad, ya tenemos aquí listo nuestro queso crema tipo Filadelfia y solo hemos utilizado 3 ingredientes
que sueles tener en casa. A mí me encantan las tostas o las tostadas con queso, crema de tipo Filadelfia. Así que os voy a enseñar varias tostas a ver qué os parece. Esta es dulce, su queso con una mermelada que más os guste. Las siguientes tostas que os voy a enseñar son saladas, como por ejemplo esta que hemos hecho, que lleva el queso crema, por supuesto, una mezcla de canónigo y rúcula y loncha de jamón serrano. ¡Qué cosa más rica! Esta otra le hemos puesto, por supuesto, nuestro queso crema tipo Filadelfia que hemos hecho casero y le vamos a poner una rodajita de tomate y encima le vamos a poner palitos de cangrejo que lo hemos cortado en trocitos. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Por último, os dejo mi preferida, la tosta con salmón, que no puede faltar. Le ponemos el queso crema y le vamos a poner encima trocitos de aguacate. Y el toque final que se lo da el salmón. Esto sí que está bueno. Espero que disfrutéis de esta fácil y rápida receta que hemos hecho de queso y crema tipo Filadelfia. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este queso crema tipo Filadelfia, como veis, con tan solo 3 ingredientes. Si te ha gustado mi receta, regálame un like, me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información.